Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo formatear e instalar Windows desde ceros en una laptop o PC modernas del año 2020 o 2018, 2019 y quizás las futuras del 2021, 2022, etc. Lo vamos a hacer a través de una memoria USB y no con un disco o CD. Esta memoria ya está boteada con un programa que se llama Rufus. Ese programa se los voy a dejar debajo del video. Ese programa también les va a permitir que boteen correctamente su memoria y lo van a hacer en un tipo de partición que se llama GPT para UEFI. Si lo hacen en otro tipo de partición, no les va a funcionar. Su laptop no les va a reconocer su memoria para comenzar a instalar Windows. Bueno, yo ya lo hice todo correctamente. Como les digo, este ya tiene el sistema operativo de Windows 10, el más actualizado. Es la versión 64 bits y con la máquina 100% apagada, vamos a colocar la memoria boteada que contiene el sistema operativo de Windows 10 al puerto USB. Ya lo he colocado. Ahora bien, vamos a encender la computadora oprimiendo el botón. Y rápidamente vamos a tocar en repetidas veces la tecla F10 para entrar a la utilidad que se llama BIOS. Esta es la BIOS. Voy a enfocar un poquito la cámara. Es necesario entrar a ella para hacer unos cambios, ya que si no lo hacemos, pues no va a funcionar. Aquí, configuración del sistema. Vamos a irnos a esta pestaña y vamos a seleccionar nuestro idioma deseado. Aquí bajamos en opciones de arranque y damos un enter. Aquí vamos a ir a la opción que se llama compatibilidad heredada y la vamos a activar porque normalmente viene desactivada. Aquí esta unidad de USB CD la vamos a dejar en primer lugar así como está aquí. Lo vamos a hacer para mover o bajar con la tecla F5 o F6. Ahí igual aquí la ponemos en primer lugar. La unidad de USB, ya que es el dispositivo donde tiene el sistema operativo que vamos a instalar o queremos arrancar. Hecho esto, aquí vamos a oprimir la tecla F10 para guardar cambios y damos un sí con un enter. Rápidamente vamos a oprimir la tecla F9 para entrar al administrador de arranque de dispositivos, es decir, para elegir la unidad que deseamos que arranque primero. Ahí ya soltamos. Este es. Aquí bajamos. Aquí está la unidad de disco USB UEFI. Es la que hemos boteado y se encuentra entre paréntesis. Es la que vamos a elegir. Aquí está la marca de mi memoria. La memoria USB, olvidaba, debe de ser mínimo de 16 GB. Y la tienen que botear y no tiene que contener al menos otro tipo de información. Una seleccionada, vamos a darle un Enter. En unos segunditos va a comenzar la instalación o el asistente de instalación de Windows. Aquí está. Aquí vamos a seleccionar nuestros idiomas de acuerdo a nuestra región o país. Yo pongo el mío, ustedes ponen el suyo y le dan siguiente. Le ponemos aquí instalar ahora. Aquí punteamos los términos de la licencia, repunteando el recuadro y le damos siguiente. Aquí vamos a elegir la avanzada, la segunda opción. Aquí ustedes quieren, van seleccionando y eliminan cada una de las tablas de particiones. Yo ya no lo hago porque ya lo había hecho anteriormente, pero voy a instalar el sistema operativo de Windows 10 en esta partición de 194 GB que cabe muy bien y hasta me sobra espacio para mis programas. Lo selecciono y le pongo aquí formatear para que borre el volumen completamente. Listo. Hecho esto, selecciono y le doy siguiente. Y listo, comenzará la instalación de Windows 10 y va a demorar alrededor de 25 minutos. Ya cuando termine, instalan sus programas, lo que son Word, Excel, PowerPoint, su antivirus, los drivers, etcétera, y aquellos programas deseados. Bueno, gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse al canal y recuerden que las herramientas básicas a utilizar se las voy a dejar debajo del video para que hagan uso de ellas. Ánimo, gente, y hasta el próximo video.